vamos a trabajar la delantera, que se teje de la misma forma que la espalda. Es decir, que vamos a hacer el punto elástico, después vamos a trabajar el punto fantasía, después vamos a hacer la sisa, y en la sisa solamente, en mi caso o en mi opción, voy a trabajar dos filas. En cambio, para aquellos que hayan terminado aquí en esta parte, en la repetición de la fila número 5, van a trabajar cuatro filas en este lugar de la sisa. Estamos trabajando de esa forma para que esta parte donde vamos a trabajar con disminuciones para formar el cuello en forma de V sea igual a ambas opciones, y ya queda explicado para ambas opciones, porque si no va a ser complicado explicar para una y para la otra parte no va a saber cómo continuar. Entonces, para aquellos que hayan terminado aquí en la repetición de la fila 3, que es lo que yo tengo, vamos a trabajar una, dos filas nada más en la parte de la sisa. En cambio, para aquellos que hayan terminado en la repetición de la fila 5, trabajan cuatro filas en la parte de la sisa. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí nosotros vamos a tener un total de 33 puntos. Vamos a colocar un marcador en el centro. Para ello voy a contar 16 puntos y en el punto siguiente coloco un marcador. De este lado también me tienen que quedar 16 puntos. Ahora vamos a empezar con la primera fila, que va a ser la misma para cualquiera de las opciones de esta parte. Acuérdense que habían dos opciones por el tema del largo del tejido. Entonces esta primera fila va a ser igual para ambas partes. Bueno, vamos a empezar con el punto fantasía. Voy a trabajar dos cadenas para levantar la labor y al comienzo vamos a empezar trabajando cuatro varetas. 2, 3 y 4 varetas. Ahora empezamos con la secuencia, que es un punto puff y 3 varetas. 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir la secuencia. Trabajo un punto puff y 3 varetas. 1. Terminamos de hacer otra secuencia completa. Van a ver que me van a quedar 1, 2, 3, 4 puntos antes de llegar al marcador. Entonces, ahora voy a trabajar un punto puff en el punto que sigue, una vareta y vamos a trabajar una disminución en estos dos puntos que quedan. Trabajo primero una vareta, dejo en suspenso, ahora trabajo la siguiente en el punto que sigue. Tengo 3 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles. Hicimos una disminución. Ahora giro el tejido, vamos a hacer la fila 2, que es de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y vamos a dejar sin tejer este punto. Paso a tejer directamente sobre esta vareta. Acuérdense que este primer punto sería la disminución, salto, no tejo, sino a partir de aquí. De esa forma van a ver que vamos a ir disminuyendo para que se forme el cuello en forma de V. Y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, terminamos de hacer la fila 2 y antes de continuar les voy a decir cuántos puntos vamos a tener. En esta primera fila, acuérdense que habían 16 puntos en este lugar antes de llegar al marcador. Con la disminución simple que hicimos vamos a tener un total de 15 puntos. En la fila 2, por no tejer sobre esta disminución, vamos a tener 14 puntos. Bueno, ahora vamos a trabajar la fila 3. Voy a empezar trabajando dos cadenas
y al comienzo voy a trabajar dos varetas, una y dos. Y ahora empezamos con la secuencia, que va a ser un punto puff y tres varetas. Vuelvo a repetir la secuencia, trabajo un punto puff y tres varetas. Bueno, nos vamos a detener un poquito, vamos a contar cuántos puntos tenemos. Van a ver que tengo 1, 2, 3, 4 puntos nada más. Entonces, ahora voy a trabajar un punto puff en el punto que sigue. Una vareta. Y ahora me quedan estos dos puntos y en esos puntos voy a trabajar una disminución. Trabajamos primero una vareta, dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda, tengo tres bucles, tomo una lazada y cierro. De esta forma hicimos la fila 3 y van a ver que nos va quedando de esta forma el tejido, así podemos trabajar el cuello en forma de V. Bueno, yo tengo que hacer cambio de color, acuérdense que el cambio de color siempre lo hacemos sobre el último punto de la fila anterior. Entonces voy a desarmar esto, voy a introducir la aguja para que me queden solamente los tres bucles y así cierro con este color. Cierro con este color y así ya puedo hacer la fila 4. Voy a girar el tejido y esta hebra lo vamos a ir llevando con el tejido. Entonces voy a pasar por arriba de este color y ahora vamos a trabajar una fila de puntos bajos, tal cual tejimos la fila 2. Dejo una cadena y acuérdense, primer punto saltamos, no tejemos, que es este, tejo a partir del siguiente y voy a ir trabajando punto bajo hasta llegar al final. Bueno, nos vamos a detener aquí, ya llegamos al final de la fila 4 para contar los puntos. En la fila 1 tengo 15, en la fila 2 14, en la fila 3 tengo 13 y en la fila número 4 tengo que tener 12 puntos. Los voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Van a ver que por cada fila que vayamos tejiendo vamos a ir perdiendo un punto. Y a partir de aquí vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4. Les voy a mostrar repetición, vamos a trabajar de nuevo tal cual la fila 1, con la única diferencia que en esta parte van a haber menos puntos. Bueno, empezamos haciendo dos cadenas y al comienzo hacíamos cuatro varetas. Una, 2, 3 y 4 varetas. Ahora hacemos la secuencia del punto puff y 3 varetas. Bueno, van a ver que nos quedan menos puntos, entonces voy a contar los puntos que me quedan. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos y aquí voy a trabajar un punto puff, una vareta y una disminución en punto vareta. Trabajo una vareta, dejo en suspenso, ahora hago la segunda, tengo tres bucles, tomo una lazada y cierro. Bueno, por la disminución aquí nos quedan 11 puntos. Giro el tejido. Pero acuérdense que tenemos que ir llevando esta hebra, me había olvidado. Voy a desarmar la disminución, la segunda vareta. Así vamos llevando esta hebra. Van a ver, hice la primera vareta, dejé en suspenso, ahora hago la segunda vareta. Ahora cruzo esta hebra para este lado.
tomo una lazada, paso, ahora cruzo esta hebra para el otro lado, vuelvo a tomar una lazada, paso por los tres bucles. Giramos el tejido y aquí tenemos que repetir la fila 2, paso esta hebra por arriba de esta y trabajo. Una cadena, dejamos el primer punto sin tejer, tejo a partir del siguiente y trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, van a ver que solamente estamos repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 y la única diferencia está en que cada vez voy a tener menos puntos. Bueno, terminé de hacer la fila 6 y en la fila 6 voy a tener, si aquí tenía, voy a contar desde el comienzo porque me voy olvidando, acá tenía 15, en la fila 2 14, en la fila 3 13, en la fila 4 12, en la fila 5 11 y en la fila 6 voy a tener 10 puntos. Igualmente los voy a contar de 3 en 3. 3, 6, 9 y 10. Bueno, estoy en lo correcto. Ahora giramos el tejido y vamos a trabajar la fila 7, que va a ser repetición de la fila 3. Vamos a comenzar trabajando primero 2 cadenas y ahora trabajo 2 varetas. 1 y 2. Y hacemos la secuencia que es un punto puff en relieve y 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Bueno, estamos llegando al final, van a ver que me quedan 4 puntos, 1, 2, 3, 4, entonces vamos a trabajar un punto puff en relieve, una vareta en el punto siguiente, y vamos a terminar con una disminución en punto vareta. De esta forma terminamos de trabajar la fila 7 y en esta fila vamos a tener 9 puntos. Bueno, ya les mostré cómo es repetición de filas, entonces vamos a seguir trabajando más filas, repitiendo desde la fila número 1 hasta la 4, sucesivamente. Y vamos a tejer hasta que me queden 5 puntos en total. Cuando terminemos de trabajar esa cantidad de puntos, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Trabajé esta última fila, que es repetición de la fila 3. Y aquí ya tengo los 5 puntos. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Y la disminución se cuenta como un punto. Entonces tenemos 5 puntos, a partir de aquí ya no vamos a hacer disminución en esta parte del escote, vamos a seguir trabajando de forma recta, es decir, sin hacer disminuciones. Bueno, vamos a girar el tejido, ahora tengo que trabajar una fila de puntos bajos, tejo una cadena y el primer punto bajo lo hago sobre el primer punto de la fila anterior, que es esta disminución de punto vareta. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Giro el tejido. Ahora tendríamos que trabajar la repetición de la fila número 2, que es esta. Empezamos haciendo 2 cadenas y 4 varetas al comienzo. Tejo 1, 2, 3 y 4 varetas. Aquí tendría que realizar el punto puff, pero no se puede porque estamos llegando al final, entonces directamente la repetición de la fila 2 va a ser 5 varetas. Hice 4 varetas, ahora trabajo una vareta más y de esta forma terminaríamos de trabajar esta fila. Bueno, yo tengo que hacer cambio de color. Voy a desarmar el último punto y cierro con este color. Voy a cortar esta hebra porque ya no vamos a trabajar más con esta.
giro el tejido y aquí tengo que trabajar una fila de puntos bajos. Tejo una cadena y trabajo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora giro el tejido y aquí tenemos que realizar la repetición de la fila 3, que sí lo vamos a poder hacer. Acuérdense que comenzamos con 2 cadenas y al comienzo trabajo 2 varetas. 1 y 2. Ahora trabajo un punto puff en relieve por delante y voy a trabajar 2 varetas para terminar. 1 y 2. Bueno, nos vamos a detener aquí porque ya a partir de aquí, al explicar estas filas, van a ver que es muy fácil. Vamos a llegar a los 5 puntos y desde ahí ya no hacemos disminuciones, seguimos trabajando el punto fantasía. Como ustedes vieron, trabajé una fila de puntos bajos, después una fila de varetas, que sería la repetición de la fila 1, pero como no puedo hacer el punto puff, directamente trabajo 5 varetas. Después trabajo una fila de puntos bajos y después la repetición de la fila 3. Bueno, vamos a ir trabajando estas filas, así como les expliqué, hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Cuando terminemos, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar. Terminamos de trabajar la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Ahora vamos a cortar la hebra. Voy a dejar un extremo un poquito largo que me va a servir para hacer la costura de los hombros. De esta forma terminamos de trabajar esta parte del escote. Ahora vamos a trabajar la segunda parte del escote. Vamos a comenzar desde aquí. Acuérdense que este es el centro, entonces comienzo desde este punto. Voy a trabajar 2 cadenas y voy a trabajar 2 varetas. La primera vareta lo voy a trabajar sobre el punto que sigue y ahora la segunda en el punto siguiente. Ahora voy a trabajar la secuencia, que va a ser un punto puff, y ahora 3 varetas. 1, 2 y 3. Bueno, en esta parte es muy fácil porque tenemos que trabajar la repetición de la fila número 3 del punto fantasía, tal cual lo hicimos en la espalda. Yo voy a mostrarles a ustedes toda esta fila hasta llegar al final. Bueno, voy a trabajar entonces un punto puff, ahora trabajo 3 varetas. De nuevo un punto puff. Y para terminar vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, me voy a detener un poquito. Van a ver que en esta parte no se va a modificar. Va a ser lo mismo que hacíamos aquí. Van a ver que en todas las filas del punto fantasía la forma de terminar va a ser igual. Lo único que va a ir variando va a ser esta parte donde vamos a ir haciendo las disminuciones. Bueno, ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 2, que es una fila de puntos bajos. Tejo una cadena y ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. El primer punto bajo lo vamos a hacer sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora tejo todo en punto bajo hasta que me queden 2 puntos sin tejer. Bueno, estamos llegando al final, me tienen que quedar 2 puntos sin tejer.
Bueno, los dos puntos sin tejer van a ser estas dos varetas. Estas dos cadenas del comienzo de la fila anterior no se cuentan como un punto. Entonces, voy a trabajar ahora una disminución en punto bajo sobre estas dos varetas. Voy a trabajar primero pincho en la primera vareta, tomo una hebra, saco, vuelvo a pinchar en la vareta siguiente, tomo una lazada, saco, voy a tener tres bucles en la aguja. Ahora tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma hicimos la fila 2, giramos el tejido y el comienzo va a ser el mismo que hicimos en la fila 1. Es decir, que voy a empezar trabajando dos cadenas. Ahora voy a tejer dos varetas. La primera vareta no lo hago aquí en este espacio donde hicimos la disminución de la fila anterior, sino en el punto siguiente. Voy a trabajar una vareta y la segunda. Y a partir de aquí empiezo con la secuencia del punto fantasía, que es un punto puff, tres varetas. De nuevo la secuencia, un punto puff, tres varetas, y aquí me quedan tres puntos. Entonces voy a trabajar un punto puff y para terminar trabajo dos varetas. De esta forma hicimos la fila 3 del escote. Ahora vamos a trabajar la fila 4, que se teje de la misma forma que hicimos la fila 2. Hacemos una cadena y trabajamos puntos bajos. Acuérdense que el primer punto bajo siempre lo hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Bueno, seguimos trabajando en punto bajo hasta que nos queden un total de 2 puntos. Bueno, me voy a detener un poquito porque yo estoy trabajando en la fila 4, pero aquí yo tengo que hacer cambio de color, me había olvidado, entonces voy a desarmar la fila 4, voy a hacer el cambio de color. Bueno, voy a empezar de nuevo con la fila 4, acuérdense, tengo que hacer cambio de color. Empezamos haciendo una cadena y ahora trabajo puntos bajos. Ya me había olvidado, estaba por trabajar todo con el mismo color, entonces me iba a quedar diferente el tejido. De paso van a ver que voy perdiendo esta hebra, así no tengo que perder tantas hebras. Bueno, vamos a trabajar de esta forma hasta que me queden 2 puntos al final. Bueno, estamos llegando al final. Van a ver que me quedan 2 puntos. A ver, no, me quedan 3. Todavía me falta tejer uno. Ahora sí. Aquí están, me quedan 2 puntos de estas dos varetas. Acuérdense que estas tres cadenas no se cuentan como punto, entonces siempre mis últimos puntos van a ser estas dos varetas. Ahora aquí voy a trabajar una disminución en punto vareta. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 4. Y a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque hay que trabajar más filas repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente. Bueno, les voy a mostrar un poquito la repetición de filas. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer la fila 5, que va a ser repetición de la fila 1. Trabajo dos cadenas. Acuérdense que empiezo haciendo dos varetas, pero no lo tejo en este punto, sino en el punto siguiente. Trabajo una y dos varetas.
Ahora trabajamos la secuencia que es un punto puff, y tres varetas, una, dos y tres, de nuevo punto puff, y aquí al finalizar voy a tejer cuatro varetas, uno, dos, tres y cuatro varetas, pero aquí voy llevando esta hebra, acuérdense, para que no me quede esa tira larga, como ya lo explicamos. Entonces voy a pasar esta hebra para este lado, tomo una lazada, vuelvo a pasar para el otro lado, tomo una lazada y así termino de hacer la última vareta. Bueno, ya les mostré cómo es repetición de filas, entonces vamos a trabajar más filas repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente, y vamos a tejer hasta que me queden en este lugar 5 puntos tal cual lo hicimos en esta parte. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, me quedaron 5 puntos en esta parte y la última fila que tejí es repetición de la fila número 3. Ahora vamos a seguir trabajando más filas tal cual lo hicimos en esta parte, ya sin disminuir. Vamos a girar el tejido, tenemos que trabajar una fila de puntos bajos, tejo una cadena y ahora trabajo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Van a ver que el último punto bajo lo hicimos sobre la última vareta de la fila anterior. Giramos el tejido y aquí tendríamos que trabajar la repetición de la fila 1. Pero van a ver que ya no tenemos que hacer disminuciones, entonces voy a trabajar dos cadenas para levantar la labor, que no se van a contar como un punto. Aquí ya no se puede hacer la secuencia. Entonces directamente voy a empezar trabajando 5 varetas. La primera vareta lo hago sobre el primer punto de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora giro el tejido, bueno, aquí ya tendría que hacer cambio de color, voy a cambiar. Voy a trabajar. Bueno, giro el tejido, vamos a hacer la fila siguiente, vamos a trabajar una cadena y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, giro el tejido, voy a trabajar la fila siguiente. Aquí ya puedo cortar esta hebra porque no nos va a hacer falta. Y ahora en esta fila vamos a trabajar dos cadenas y voy a trabajar dos varetas. La primera, acuérdense, sobre el primer punto de la fila anterior. Una y dos varetas. Ahora sí voy a trabajar el punto puff. Si ustedes ven en esta fila de varetas, va a ser el punto puff, lo vamos a hacer en la vareta número 3, la vareta del medio. Entonces aquí trabajo el punto puff y ahora dos varetas para terminar. Bueno, de esta forma hicimos esta fila y a partir de aquí tenemos que repetir. Vamos a trabajar una fila de puntos bajos, después una fila de varetas, una fila de puntos bajos y después dos varetas, punto puff, dos varetas. Y así vamos a ir trabajando esa secuencia hasta que nos quede, o hasta que realicemos la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Terminamos de trabajar la segunda parte del escote, tejimos la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, estiramos y de esta forma terminamos de trabajar la delantera.
Ahora vamos a hacer la costura de los hombros. Vamos a coser estos 5 puntos con los 5 puntos de la espalda. Vamos a unir vareta con vareta. Voy a pasar por... aquí tengo la hebra, paso por esta primera vareta. Y de nuevo para este lado. Al comienzo voy a pasar una vez más por la misma vareta, porque es el comienzo. Y ahora voy a ir pasando por esta cadena o por esta vareta de la espalda y ahora por la delantera. De nuevo por el punto siguiente y por la delantera. Y así vamos a ir cosiendo. Bueno, este es el último punto que vamos a coser. Voy a hacer de nuevo otra pasada. Y ahora sí voy a perder la hebra por el medio de la costura. Pero algo que me había olvidado decirles es que la costura lo hacemos del lado del revés. Van a ver que el tejido, este sería el lado del revés y la espalda también del lado del revés. No lo hacemos de este lado. Bueno, ahora sí pierdo la hebra por el centro de la costura. Voy a estirar y voy a cortar lo que me sobra. Bueno, ya cosimos un hombro, cosemos el otro hombro de la misma forma. Ahora vamos a hacer el cuello y vamos a empezar por el centro de la espalda. Esta es la espalda y empezamos en la mitad. Para saber cuál es la mitad, directamente yo lo que hago es ver la última fila. Voy trasladándome de esta forma o si no cuento los puntos. Y van a ver que la mitad va a ser este punto puff. Les vuelvo a mostrar. Van a ver que me voy a la última fila y voy tocando de un extremo y un extremo el punto puff. Después el que sigue, el siguiente y en el centro me tiene que quedar un punto puff. Puede ser que no me quede un punto puff, me queden tres varetas, entonces la vareta central va a ser el centro del tejido. Bueno, el cuello lo voy a hacer del mismo color que hicimos la cintura. Voy a sacar la hebra, voy a tejer dos cadenas y vamos a trabajar media varetas. Voy a ir levantando media varetas de esta forma. En esta parte de la espalda es fácil porque estoy tejiendo sobre la fila anterior, entonces no hay tanta dificultad. Bueno, van a ver que estamos llegando ya a este lugar donde tengo que pasar por la parte de adelante. Aquí voy a trabajar una disminución simple, porque si yo trabajara, por ejemplo, una vareta aquí, mejor dicho, una media vareta aquí, me va a quedar un espacio libre y tampoco quiero agregar tantos puntos en esta parte porque el cuello, acuérdense que se va haciendo un poco más angosto a medida que vayamos trabajando más filas. Entonces, aquí en este lugar voy a hacer una media vareta, dejo en suspenso, ahora hago la segunda, que lo voy a hacer de esta forma. Van a ver que no tomo lazada, sino directamente pincho aquí en este espacio, tomo una lazada, saco y en la aguja voy a tener cuatro bucles. Tomo una lazada y cierro. Van a ver que de esa forma me tapa todo este lugar y no me queda nada feo. Ahora estoy en la parte de la delantera del escote y ahora voy a ir levantando puntos. Van a ver que solamente levanto, voy viendo que me vaya quedando bien, que no me quede muy separado los puntos uno del otro. Si veo que me queda mucho espacio, puedo trabajar un punto más en ese lugar. O si no, generalmente la primera fila es de prueba y después ya cuando hacemos las otras, cuando vemos cómo nos quedó, podemos desarmar la fila si no nos gusta. Bueno, yo voy a seguir levantando todo puntos bajos por la delantera.
Les voy mostrando para que vayan viendo. Estamos en la parte de la delantera, entonces voy a levantar todos puntos bajos hasta llegar al marcador, es decir, hasta el centro de lo que es la delantera. Perdón, son puntos media vareta que vamos a ir levantando porque dije puntos bajos. Tenemos que levantar media varetas por toda esta parte hasta llegar al marcador. Llegamos al centro de la delantera, aquí tengo el marcador y aquí sobre este marcador vamos a trabajar una media vareta. Voy a colocar el marcador en el mismo, en esta media vareta que tejí, porque este va a ser el centro de la delantera. Y ahora sigo trabajando puntos por este costado y aquí vamos a levantar la misma cantidad de puntos que levantamos en esta parte, lo vamos a hacer aquí. Seguimos tejiendo todo en punto media vareta. Bueno, a partir de aquí voy a dejar indicaciones, entonces vamos a trabajar puntos media vareta por esta parte, después vamos a subir por la espalda y vamos a llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Terminamos de hacer la fila 1 y en la fila 2 vamos a trabajar el punto que hicimos en la cintura. Vamos a hacer dos cadenas y ahora voy a trabajar una vareta en relieve por delante. Y una vareta en relieve por detrás. De nuevo, una vareta en relieve por delante. Y una vareta en relieve por detrás. De esta forma vamos a ir trabajando esta fila y yo voy a tejer hasta llegar al marcador menos un punto. Es decir, hasta aquí y menos este punto. Voy a trabajar hasta este lugar. Llegamos al centro de la delantera donde tenemos el marcador y como les dije, aquí tengo el marcador y trabajamos un punto antes. En esta parte vamos a trabajar tres puntos que se van a cerrar juntos. Lo último que trabajé es una vareta en relieve por delante. Ahora voy a trabajar una vareta en relieve por detrás. Si ustedes como último punto tienen una vareta en relieve por detrás, entonces trabajan por delante. Bueno, entonces, este es por delante, voy a trabajar una vareta en relieve por detrás y no la voy a cerrar, la voy a dejar en suspenso. Ahora voy a trabajar en el punto que sigue una vareta en relieve por delante. Y aquí ustedes, si esta era por delante, esta la hacen por detrás. Ahora voy a trabajar una vareta en relieve por detrás, esta va a ser la tercera vareta. Van a ver que estoy trabajando tres varetas en relieve que voy a cerrar junto. Tengo cuatro bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Bueno, así va a quedar esta parte porque nosotros necesitamos hacer disminuciones para que se vaya armando el cuello en forma de V. Bueno, si yo lo último que trabajé es una vareta en relieve por detrás, entonces voy a empezar ahora con una vareta en relieve por delante. Y si ustedes aquí la última vareta que trabajaron en la disminución era por delante, trabajan primero una vareta en relieve por detrás. Bueno, ahora seguimos trabajando de forma normal, vareta en relieve por delante, ahora vareta en relieve por detrás, por delante, por detrás y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2 y antes de hacer la fila 3 me había olvidado colocar acá en el centro de la delantera donde trabajamos las tres varetas juntas el marcador. Entonces lo voy a colocar, van a ver que en este lugar hicimos las tres varetas, coloco el marcador. Bueno, vamos a hacer la fila 3.
Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 2. Voy a trabajar dos cadenas y ahora trabajo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo, por delante y por detrás. Y así vamos a ir trabajando por toda la fila. Vamos a tejer hasta llegar al marcador, es decir, hasta el centro, y un punto menos. Es decir, acá tengo el centro, voy a trabajar hasta este lugar. Estamos llegando al marcador y acuérdense que tenemos que dejar un punto antes para trabajar de nuevo estas tres varetas juntas. Entonces, lo último que trabajé, van a ver, es una vareta en relieve por detrás. Entonces, sobre el punto que sigue voy a trabajar una vareta en relieve por delante. No la voy a cerrar, sino que la dejo en suspenso. Saco el marcador. Y ahora, si esta era por delante, aquí vamos a trabajar sobre estas tres varetas una vareta en relieve por detrás. Como va a ser muy gorda agarrar de esta forma, lo que yo hago es pasar, van a ver, tengo este hoyito, paso por este hoyito y por el otro. Y ahora trabajo la vareta en relieve por detrás. De esta forma para que no se me haga muy bultoso. Ahora, sobre la vareta que sigue, si esta era por detrás, voy a trabajar una vareta en relieve por delante. Van a ver que tengo cuatro bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles. Ahora voy a volver a colocar el marcador. Esto, si voy a trabajar más filas, si esta es la última, lo dejo así. Bueno, yo todavía voy a ver si esta es la última fila, así que después les digo. Ahora, sigo trabajando de forma normal. Si esta era una vareta en relieve por delante, ahora trabajo una vareta en relieve por detrás, por delante, por detrás, y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y cerramos ahora con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila número 3. Aquí les voy a mostrar cómo va quedando. Y aquí yo todavía no sé si lo voy a hacer con 4 filas. Entonces, si ustedes quieren, ya pueden cortar y perder la hebra o agregar otra fila más. En ese caso, si agregan otra fila, prueben primero antes de hacer la cuarta fila si pasa por la cabecita. Si pasa cómodamente, entonces hacemos otra fila. Si no, directamente ya con esta fila sería la última. Bueno, de esta forma terminamos de trabajar el cuello. Ahora voy a trabajar el borde de la sisa. Ya hice una. Y vamos a tejer 4 filas. Para que la última fila me quede del lado del derecho, entonces siempre vamos a trabajar el borde del lado del revés. Lo coloco de esta forma y comienzo de esta esquina. Siempre la primera fila tiene que estar del lado que no se ve. Si hiciéramos 3 filas, en ese caso tendríamos que empezar del lado del derecho, es decir, de esta parte. Bueno, vamos a empezar entonces. Y en la primera fila vamos a levantar media varetas. Voy a comenzar desde aquí. Van a ver que aquí teníamos 4 puntos. Voy a trabajar 2 cadenas y empiezo a tejer sobre los puntos que siguen. Vamos a trabajar con media varetas. Bueno, hasta aquí tengo media varetas. Ahora tenemos que levantar media varetas por esta parte. Y en esta esquina yo voy a trabajar una disminución en punto media vareta. Voy a hacer una media vareta, dejo en suspenso, tomo una lazada, ahora hago la segunda aquí en este lugar. Van a ver que voy a tener 5 bucles en la aguja, tomo una lazada, cierro. Y ahora sigo levantando media varetas por esta parte. Bueno, aquí no hay una indicación precisa, vamos a ir levantando media varetas, solo tratando de que el tejido nos quede uniforme.
Bueno, entonces sigo levantando media varetas, voy a levantar por toda esta parte y voy a tejer hasta llegar a la esquina o a esta parte curva. Llegamos a la esquina y aquí vamos a realizar una disminución. Trabajamos en esta parte la primera media vareta, dejo en suspenso y ahora la segunda aquí en esta esquina. Tengo 5 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles y ahora trabajo media vareta sobre los puntos que siguen. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 1, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2 y aquí ya trabajamos con las varetas en relieve. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar primero una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Por delante. Ahora por detrás, por delante, por detrás y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que trabajamos una vareta en relieve. Y ahora, para terminar esta fila, vamos a trabajar una media vareta sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces, en la segunda cadena hacemos una media vareta. De esta forma hicimos la fila 2. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 3. Y aquí también vamos a trabajar con varetas en relieve. Bueno, aquí les voy a dar otra opción porque nosotros podemos trabajar tal cual hicimos la fila 2 o en esta parte trabajar 3 varetas que cierran juntas en este arquito. Así se nos cierra un poco más el tejido, pero eso va a depender mucho de cómo nos esté quedando. Si nos está quedando muy abierto esta parte o se desboca mucho, entonces podemos trabajar las 3 varetas que cierran juntas. Bueno, voy a empezar haciendo primero 2 cadenas. Y ahora van a ver que esta es una vareta en relieve por detrás, entonces comienzo con una vareta en relieve por detrás. Ahora por delante. Y ahora van a ver que estamos en la esquina. Vamos a utilizar estas 3 varetas. Primero voy a trabajar, si esta está por detrás, trabajo primero una vareta en relieve por detrás. Dejo en suspenso, ahora trabajo por delante, dejo en suspenso y ahora una vareta en relieve por detrás. Bueno, van a ver que tengo 4 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma trabajamos 3 varetas que cierran juntas. Y a partir de aquí ya seguimos con la secuencia que es una vareta en relieve por delante y otra por detrás. Ahora por detrás, por delante y así vamos a tejer hasta llegar de nuevo a la esquina. Estamos llegando a la esquina y aquí vamos a trabajar también 3 varetas que cierran juntas. Lo último que tejí es una vareta en relieve por delante, entonces trabajo ahora una vareta en relieve por detrás, dejo en suspenso, ahora hago una por delante, dejo en suspenso, ahora una vareta en relieve por detrás y en la aguja tengo 4 bucles. Tomo una lazada, paso por todos los bucles y ahora sigo trabajando la secuencia. La última que tejiera por detrás, entonces ahora trabajo una por delante, ahora por detrás y para terminar hacemos una vareta sobre la segunda cadena de la fila anterior.
De esta forma hicimos la fila 3. Ahora giramos el tejido y vamos a trabajar la fila 4 tal cual hicimos la fila número 2. Vamos a hacer dos cadenitas y trabajamos primero una vareta en relieve por delante, por detrás, por delante, y van a ver que la vamos a hacer sobre estas tres varetas que tejimos juntas. Entonces, tomo la lazada, van a ver que abrazo las tres varetas y trabajo juntas de esta forma. Y así trabajamos la vareta en relieve por delante. Ahora por detrás, por delante, y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma terminamos de hacer la fila 4, que es la última, y así hicimos el borde. Ahora vamos a cortar la hebra, pero podemos dejar un extremo largo para hacer la costura. Yo no voy a dejar tanto porque al comienzo de mi tejido dejé esta colita, entonces no hace falta. Ahora vamos a estirar y de esta forma van a ver que terminamos de hacer el borde. Y tal cual hicimos este, vamos a hacer el otro. Ahora vamos a realizar la costura del lateral. Ya cosí una parte, ahora vamos a coser la otra. Para ello vamos a poner el lado del tejido del revés. Y vamos a comenzar. Por una esquina podemos comenzar por aquí o por aquí, porque van a ver que en ambos lugares dejamos estas hebras para coser. Vamos a coincidir aquí esta esquina con esta esquina. Bueno, ahora vamos a ir cosiendo por tramos. Tenemos que unir esta parte con esta parte, este color con este color, y así, de esa forma. Bueno, voy a ir pasando. Aquí no hay algo preciso, sino que voy a ir pasando la aguja de un lugar para el otro, de esta forma. Voy a ir cosiendo. Bueno, seguimos cosiendo. Aquí también tenemos otra opción. Si queremos, podemos coser esta parte con este color. Así no se ve nada. Si no, lo cosemos con este color. Pero si queremos, podemos coser con este mismo color. Por ejemplo, yo en este lado, en este costado, lo hice. Como tenía las hebras, me habían quedado un poquito. Entonces cosí con este color con su color. Y el color natural con el color natural. Bueno. Voy a seguir cosiendo de esta forma el costado, y aquí no voy a coser todo, voy a coser hasta llegar por aquí, porque también quiero coser con este que dejé un poquito de esta parte, así puedo perder estas colitas entre medio de la costura. Bueno, seguimos cosiendo. Si ustedes quieren, cosen hasta el final. Si no, por ejemplo, yo voy a sacar esta hebra y voy a coser por acá. Siempre me gusta encontrar estas hebras a la mitad del tejido, así de esa forma puedo perder estas hebras que quedan sueltas. Bueno, voy a unir aquí esta esquina con esta esquina. Voy a pasar siempre dos veces. Y ahora solamente hago coincidir los colores. Bueno, seguimos cosiendo. Cuando terminemos, vamos a volver de nuevo.
Vamos a continuar. Van a ver que llegué hasta este lugar donde tenía esta otra costura. Voy a pasar un poquito por esta parte, por la parte que ya está cosida, y ahora voy a perder entre medio de la costura esta hebra. Vamos a cortar lo que sobra. Lo mismo hacemos con esta. Lo pasamos por el centro de la costura. Y ahora cortamos. Bueno, vamos a ver cómo quedó del otro lado. Va a quedar de esta forma. Así va a quedar, no se nota mucho el otro color, pero si queremos evitar esto, como lo hice aquí en el otro costado, podemos coser esa parte con el color natural, esta con el azul y esta con este celeste, así no se ve nada la costura. Llegamos al final de este tutorial. Si te gustó, le puedes dar un me gusta, también me puedes dejar un comentario y también te puedes suscribir al canal, porque todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales, y para ello, cuando te suscribas, acordate que es gratuito, y también activa las campanitas para que cada vez que publique un video o haga alguna publicación relacionada al tejido, te esté llegando un mail, así ya te enterás y podés entrar a ver lo nuevo que publicamos. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a ver en el próximo video tutorial.